Más emblemáticas y conocidas de Astor Piazzolla. Adiós, Nonino. Nonino era el nombre con el que se conocía a su padre, Vicente Piazzolla, que era, bueno, una persona muy conocida en Nueva York. Él trabajaba como barbero para la mafia en Nueva York. Y nada más que tuvieron a Astor Piazzolla. Y nada, es un hombre que, a pesar de no haber podido estudiar, quiso lo mejor para su hijo, se esforzó muchísimo y siempre le consiguió los mejores profesores y lo animó muchísimo, muchísimo. Fue un pilar fundamental en la vida de Astor Piazzolla. Cuando murió en 1959, estaba Piazzolla haciendo una gira por Centroamérica y le pilló en Puerto Rico. En cuanto recibió la noticia, compuso esta pieza, Adiós Nonino, como adiós a su padre. Es muy bonita porque la parte lenta es como una especie de diálogo entre padre e hijo. Espero que le guste. Thank you.